Con el ingeniero Cruces a nivel de Chicago, los precios siguen tonificados para la soja con referencias importantes respecto a los precios que son muy diferentes desde hace un año atrás, así lo remarcaba el analista de mercados agrícolas. Los mercados han estado bastante sólidos. Recordemos que cuando se arrancó la siembra de esto, los valores estaban bastante por abajo de los que tenemos hoy en el mercado. Si bien hubo momentos en que los granos de soja en particular estuvieron muy cercanos a los $400 por tonelada, hoy o en estas semanas se han estado moviendo en el entorno de los 370, 375, 380 por momentos. En general, los productores recién en los últimos 15 días han empezado a tomar decisiones de vender o utilizar algunas de las herramientas que hay, que es acordar con las empresas por algunas primas con valores a fijar. Y bueno, son herramientas que permiten de alguna manera tener un seguro de valor. El mercado ha estado en estos últimos días más impactado por el ingreso de la cosecha sudamericana. Brasil está cosechando casi arriba del 50% de su área, ya lleva cosechada, con rendimientos muy buenos. La situación de Argentina es un poco distinta. Veníamos de una situación de exceso de humedad en algunas zonas y con faltas de humedad en otras. Y bueno, las lluvias que han ocurrido acá en Uruguay también han impactado en Argentina. Allí hay digamos, una duda respecto a qué es lo que va a pasar con la producción de soja de Argentina y ver cómo eso impacta en el mercado. De todas formas, los datos de exportación de Estados Unidos han seguido siendo importantes, más allá de lo que ha pasado con el cambio de gobierno, las noticias o las nuevas políticas económicas y de mercados internacionales del gobierno de Trump, que han tenido su impacto ciertamente en los mercados. Más allá de eso, las exportaciones han seguido estando sólidas desde el mercado de Chicago, lo cual le ha permitido que los valores se sigan manteniendo con niveles de estos que estábamos conversando, ¿verdad?